Esta mañana el Tribunal Constitucional emitió un comunicado sobre el caso de los tenedores de bonos de la reforma agraria. En el comunicado explica pormenores de la participación del Colegio de Ingenieros en el proceso de los bonos. Por otro lado, el actual decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ha declarado que ellos, como Colegio de Ingenieros, no están en condición de gestionar intereses de terceros, de otros, y ha indicado que no existe en ese colegio profesional documentación sobre ese pedido al Tribunal Constitucional. Parecen pequeños detalles, no son pequeños detalles, porque son datos erráticos como parte de una sentencia fundamental para el país. Y entonces volvemos a la genuinidad, a la legitimidad de lo que originó el último fallo del Tribunal Constitucional en relación a los bonos de la reforma agraria. Usted comprenderá que las cosas van cambiando de color conforme uno va enterándose de todo esto y, por supuesto, hemos tenido que volver a invitar al director de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria, Pedro Oleche, a quien tuvimos hace pocos días aquí. Bienvenido, Pedro, nuevamente. Muchas gracias, Cecilia. ¿Qué pasa con esto de la legitimidad o la no legitimidad de quien solicita esta suerte de resolución, de nueva resolución sobre este tema, sobre un tema que ya había sido juzgado, que ya tenía una sentencia al Tribunal Constitucional? Muy extraño. Así haya habido poderes, no haya habido poderes, parece que no ha habido una sesión de directorio para que la organización asumiera la responsabilidad. Puede haber tenido el poder el presidente de gestionar solo, que es lo que clama el doctor Muñoz, puede haberlo tenido, pero también puede haber temido ir al directorio porque el directorio le hubiese dicho no. Entonces, acá ha habido un tema que se está ventilando y yo, como tercero que ve estas noticias, comienzo a darme cuenta que acá se ha buscado una sentencia a la criolla. Posiblemente el poder existía. No lo sé, no lo conozco, no conozco los poderes, no soy ingeniero, no conozco los estatutos, no conozco cuál es la dinámica para tomar una decisión de una magnitud, de un tema tan importante como es esta deuda. ¿Qué es lo que ha emitido entonces el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa? Lo que ha emitido es lo que se llama una resolución de ejecución de sentencia. Una resolución de... ¿Por qué? Porque lo que se ha presentado es, señores, hay una sentencia, háganla cumplir. La sentencia, una sentencia es, es un precedente de observancia obligatoria. Es cosa juzgada. Yo no la puedo modificar. Si eso sucede, estamos parados en gelatina. No existe nada en el Perú, no hay legalidad. ¿Y se ha modificado la cosa juzgada? Ahora vamos a explicar por qué. Los parámetros de la sentencia sí han sido modificados. O sea, yo le pregunto al tribunal, señor tribunal, ¿haga usted cumplir la ley? Aprovechando eso, han cambiado los términos que dio el tribunal. Esto es horroroso. Esto nos hace pararnos a ti y a mí, ya no hay estabilidad legal. Hay tres formas de valorizar, y esto para facilidad del televisor que nos mira. No vamos a entrar en el número, en el Código Civil, la 1235, 1234, 1236, 008, 2000, no, vamos a ir a simple. Hay tres formas de tomar valor entre personas. El Estado no es más que la persona, es una persona más. El Estado no tiene corona. El Estado vale igual que tú. Esa es una premisa básica. El objeto de la sociedad peruana y de cualquier país democrático es la persona, no el Estado. Comencemos por ahí. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es que no se puede contratar en una moneda distinta a la del curso, el curso nacional, o sea, el sol. Entonces, eso se toma por algunas personas como que tú contrataste en eso y en eso te quedas. Esa es la teoría nominalista. Eso en la sentencia del 2001 repugna, es alejada, es expelida de la sentencia. Tú no puedes tomar esa moneda. ¿Por qué? Porque hay otras dos formas, la del valor real y que tú puedes llegar a una combinación de valores siempre y cuando estés de acuerdo con el acreedor. O sea, yo y tú podemos contratar algo y pagarlo en yens, pero estamos de acuerdo tú y yo. Yo no puedo forzarte yens. Uh-huh.
Y una deuda que tiene tanto tiempo, él está, el ordenamiento jurídico dice, todo el mundo tiene derecho a tener su valor real. Entonces, ¿qué motiva la sentencia del 2001? ¿Qué cosa lo motiva? Que los expropiados de reforma agraria son seres humanos, son personas, son peruanos que tienen el mismo derecho que el Estado, que la SUNAT, que la SUNARP, que todas las instituciones del Estado y que los extranjeros. Eso es lo que motiva la sentencia del 2001. Pero esta resolución, ¿qué es lo que está indicando? Vamos a ir. Digamos, ¿dónde se presenta el problema? El problema es que ellos deciden... ¿En qué moneda claro, pues, fue entonces, acá regresamos por la puerta falsa a la noción que fue expulsada de la resolución que da el tribunal en el 2001. No, ¿qué dicen? Agarras el sol que te dimos en el 70 y lo divides entre el INTI que tenías en el 90. Ni el sol existe ni el INTI existe. Y el coeficiente que te sale es lo que dolarizas. O sea, primero han utilizado nominalismo, que fue expulsado de una sentencia de cumplimiento obligatorio. No puede interpretarse. Y lo dice taxativamente. Se expulsa de la sentencia el valor sol. El sol oro no existe. Además, no existe desde el punto de vista técnico. Claro, ya no existe. Entonces, el sol en ese momento tenía un valor, que era 41 soles dólar. Y después, el sol que te piden, que sea el denominador, es el INTI que tampoco existe, que estaba en ese momento, 505 mil soles. 505 millones de soles. ¿Millones de soles de INTIs? De soles, 505 mil INTIs, pero 505 claro. millones de soles. O sea, son dos situaciones claro. totalmente absurdas. O sea, uno un valor en el año de expropiación y otro valor en el año que quiere dictar estos señores. O sea, ninguno de los dos responden al principio valorista que esa sentencia... realmente dice, esta es el camino. Y después te dice, vamos a dolarizar. Y además, en esa dolarización no te lo dice que es opcional. ¿A dolarizar los intis? No, a dolarizar este coeficiente mostrenco. O sea, esta especie de monstruito, esta especie de... Esa mulita no, que no, ni siquiera mulita, sino esta especie híbrido. De mazamorra, porque primero no puedes dividir papas entre camotes, porque me dice, no, pero los dos eran soles, uno es por mil, o sea, no era soles, es intis. Entonces hay que transformarlo. Pero esto, ¿qué cosa significaba los 505 millones de soles? Todo el destrozo económico. O sea, estos 505 millones de soles indicaba una economía destrozada. La moneda... No corresponde al concepto de justicia. ¿Qué decía la sentencia del 2001? La sentencia decía... Del Tribunal Constitucional. Agarra del día que le pagaron y actualiza para tener el valor real. Como hizo cuando subió... el presidente Fujimori, que encontró todo destruido, a ti te obligaron a pagar tu predial ajustado por una base de la unidad impositiva tributaria. El shock. El shock. A todos, menos a los bonistas. El bonista es peruano de segunda. Obviamente hay algunos periódicos que aplauden esto, porque quieren que sigan siendo periódicos de segunda, quieren que la gente... O sea, los odios eternos. Entonces, este mostrenco... generando en segundo lugar una actualización que solo puede hacerse y lo acepta la sentencia del tribunal de 2001 si hay un acuerdo de partes. Acá no ha habido acuerdo de partes de nadie. Y esto como una explicación, o sea, cuando le dice un bonista que ahora estamos viendo que de repente cómo se metió esta resolución para que salga esta sentencia, comenzamos a tener pues dudas, porque si saqué esta aclaración sin el acuerdo del Colegio de Ingenieros en directorio, porque tenía un poder, o sea, está bien, tenía el poder, pero el poder lo tenía en la confianza de que un directorio me iba a avalar, pero si he birlado al directorio y me he exacerbado el poder, oye, acá hay algo raro. Por eso es fundamental estudiar la legitimidad de la solicitud. O cómo se hizo, ¿no? Porque si de repente este señor iba a su directorio, el directorio le decía, no. Entonces, es interesante. Evitar el directorio y aprovecharte el poder. Claro. Pero esas son cuestiones claro. que... Es interesante que sea el ingeniero Herrera Descalzi, que no es un bonista, ¿verdad? No él fue una víctima de la reforma agraria, él es no una está persona... en la asociación de ustedes. No Pero está... es interesante que haga notar
Eso, porque es un tema de principio. Y lo que yo te estoy diciendo es mi especulación. Yo he estado en directorios, he pertenecido a gremios, a sociedades, a empresas, y por lo general cuando un gerente quiere hacer las cosas a espaldas del directorio se aprovecha del poder. Es técnico y legal. Es totalmente legal hacerlo. ¿Las entidades, qué entidades del Estado proceden de acuerdo a esta valorización real? Ninguna. A la real todas. Uh-huh. Están en la UIT está expresada. La UIT es por IPC. O sea, tú todos los años cambias la UIT, pero todo esto es de 100 al milímetro. Entonces acá es entre una baba y realmente lo que podría ser mejor no lo adjetivo, y ese coeficiente lo pones en dólares. O sea, para ponerlo en dólares, una sentencia consentida, una sentencia que ya es cosa juzgada, de precedente y de cumplimiento obligatorio, está siendo modificada.